si la crisis subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios y que el mismo Dios está aquí. Buenos días. Bienvenido a esta misa, una misa de la resurrección de la alma de Juan Luis. Pero antes de empezar esta misa, vamos a ponernos en un momento de silencio y pide a nuestro Señor por su Espíritu Santo, por su poder, por su consuelo, por su presencia, descender sobre nosotros y especialmente sobre Él. Y vamos a empezar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. En las aguas del bautismo, Juan murió con Cristo, y con él resucitó una nueva vida, que él participe ahora con Cristo de la gloria eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, para que al confesar la resurrección de tu Hijo, se afiance también la esperanza de que nuestro hermano Juan resucitará. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, siéntense y abre sus oídos y corazón a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, hallará descanso, porque la edad venerable no consiste en tener larga vida, ni se mide por el número de años. Las verdaderas canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada se mide por una vida intachable. Cumplió la voluntad de Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y Dios se lo llevó. Se lo llevó para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que no se dejara seducir por el engaño, pues la fascinación del mal oscurece el bien. Y el vértigo de las pasiones pervierte a las almas inocentes. Llegó a la perfección en poco tiempo y con eso alcanzó la plenitud de una larga vida.
Su vida le fue agradable a Dios, por lo cual el Señor se apresuró a sacarlo de entre la maldad. La gente ve, pero no comprende ni se da cuenta de que Dios ama a los justos y se compadece de sus elegidos. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos y hermanas, sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna.
no construida por manos humanas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Yo soy Padre Frankie, y en el nombre del Padre Tomás, nuestro párroco, nosotros pues les ofrecemos nuestra pena y oraciones durante este tiempo muy, muy difícil. Yo tuve la oportunidad y honor a dar los sacramentos, óleos santos, la misericordia de Dios a Juan. Tres veces. Yo tuve la oportunidad de andar con él por un año durante su sufrimiento. Y si yo puedo tener la confianza que ahorita él está en la presencia de Dios, porque yo sé que ya ha recibido la misericordia, el perdón, pero no cambia el derecho que es difícil que él no está aquí. No cambia el dolor. Tristeza. No cambia el sufrimiento. Si tenemos confianza, pero al mismo tiempo hay confianza y dolor. Y es necesario sentir el dolor. Es necesario sentir nuestro amor, porque tristeza, las dificultades, sufrimiento de la muerte de Él proviene del el amor que no tenemos por Él. Proviene del amor. Es difícil, la muerte no está fácil. No hay un tiempo perfecto, venga la muerte, nunca. Si gracias con nuestra fe que tenemos, la confianza que Él ya está perfecto, gracias a Dios, pero estamos aquí en esta tristeza. Y es necesario a nosotros a vivir y andar y caminar por este mundo, este camino, con la honestidad de nuestros corazones. Porque va a estar días buenos, malos, fácil, difícil. Un día va a levantarse, se siente bien, pero un momento triste. Alegre,
lágrimas, enojo. Es necesario a nosotros andar con honestidad durante este proceso, porque es un proceso. No debemos sentir perfecto. Qué bueno. No, es difícil. La muerte, sí, nos hace mucho daño. Pero es necesario andar con Jesucristo por este proceso, a sentir todo con Él. Porque Él, sí, ahorita está experimentando la presencia de Él, de Juan, pero todavía Él quiere estar con nosotros en nuestro dolor. Él no solamente está con Él, pero está con nosotros también. Y Él se siente nuestro dolor. Y Él quiere andar con nosotros. Él quiere darnos el consuelo que un día va a encontrar, estar en la presencia de Juan otra vez. Él ahorita está y quiere estar en la honestidad de nuestros corazones, en nuestros sentimientos. Él quiere estar presente que donde estamos. No importa que una persona está bien o no, o lágrimas o no, una sonrisa o lágrimas, no importa. Él quiere estar que nosotros estamos. Un día va a estar las lágrimas, otro día sonrisa. Pero Dios está en todo. Pero es necesario a nosotros abrir nuestro corazón a Jesucristo cada momento. Y también a ustedes, por favor, sea gentil con ustedes. No hay manera correcta a pasar por la muerte, el sufrimiento. Sea gentil consigo mismos. Probablemente falta la paciencia, falta el amor a veces, porque es difícil, hay dolor, enojado a veces, triste. Nuestra habilidad a amar, ya, faltamos mucho ahorita, y está bien. Pues sea gentil. A veces ustedes van a estar bien y otros no. Pero cada momento anda con Jesucristo. El dolor existe, también la confianza. El amor existe, todavía la tristeza. El sufrimiento existe, todavía la resurrección. Y es necesario a nosotros vivir en medio de todo. Y los dos. Sentimos todo, pero sentimos con Jesucristo. Porque si no sentimos con Jesucristo, solamente hay dolor, solamente hay sufrimiento, solamente hay tristeza. Con Jesucristo, en lo medio de dos, es posible a nosotros experimentar la resurrección y el sufrimiento. El sufrimiento no tiene la última palabra, pero es necesario a sentir. Pero con Jesucristo es posible a caminar también en el sufrimiento antes de llegar a la resurrección. Pero si no sentir esto, la dificultad, la tristeza, que nos deja nuestras lágrimas a caer, entonces no podamos llegar con Cristo a la resurrección. Entonces sentí todo. Se sientan todo con Jesucristo. Cosas buenas y malas. Y en este momento, en cada momento que ustedes están, están con Jesucristo. Y cada día, cada momento ando con Él, con sus tristezas, con sus sufrimientos, con su dolor, con sus esperanzas, con todo. Y si paso a paso, poco a poco, va a llegar a la resurrección. Va a llegar que Juan en este momento ya está experimentando. Él ya ha pasado por este proceso y ya ha experimentado la gloria. Nosotros no. Es necesario en este momento a nosotros a pasar también con Jesucristo y con Juan. Y cuente con sus oraciones también, porque Él quiere estar con ustedes. Él quiere ayudarles a pasar por ese sufrimiento, porque Él ya sufrió mucho. Y Él ya experimentó la misericordia y amor de Dios. Él ya experimentó el perdón de sus pecados.
Entonces Él sabe cómo andar. Él sabe andar este camino de Dios, este proceso a llegar a la resurrección. Estamos sufriendo, pero gracias a Dios tenemos Jesucristo que nos anda con nosotros, y también Juan, porque Él en Cristo anda con nosotros. Y cuando sentimos el dolor, Él en el cielo está orando por nosotros. Que nosotros pedimos en este momento por la ayuda de Jesucristo. Porque Juan sabe en este momento, es solo por el nombre de Jesucristo que nosotros experimentar la gloria que Él ahorita tiene. Sentimos todo, pero sentimos con Jesucristo. Cuento con mis oraciones, cuento con las oraciones de la iglesia. Estamos aquí por ustedes y no están solos. Somos miembros de un cuerpo de Jesucristo. Andamos con Él. Y entonces andamos con Juan. Y un día tenemos confianza. Y en el nombre de Jesucristo vamos a recibir la misma presencia y la gloria que Juan ya tiene. Amén. De pie, por favor. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí intercede por su iglesia, confiados en que Dios oye las voces de aquellos que esperan en el Señor Jesús. Unimos nuestras oraciones a las suyas. En el bautismo, Juan Luis recibió la luz de Cristo. Aleja ahora de él la oscuridad y condúcelo por sobre las aguas de la muerte. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Nuestro hermano Juan Luis fue alimentado en la mesa del Salvador. Acógelo en las mansiones del banquete celestial. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Muchos amigos y miembros de nuestra familia nos han precedido y nos aguardan en el reino. Concédele, Señor, un hogar eterno con tu Hijo, Señor. En tu misericordia, escucha nuestra oración. Cada día mueren muchas personas a causa de la violencia, de la guerra y del hambre. Muestra tu misericordia a los que tan injustamente sufren esta falta contra tu amor y congrégalos en el reino eterno de tu paz. Señor, en tu misericordia, por cada uno de los miembros de la familia de Juan Luis y todos los amigos, para que busquen paz y consuelo,
alivia su pena y disipa la oscuridad y la duda que nacen de la aflicción. Señor, en tu misericordia, estamos reunidos aquí con la confianza que da la fe para orar por nuestro hermano Juan Luis. Fortalece nuestra esperanza, Señor, para que podamos vivir aguardando la venida de tu Hijo. Señor, en tu misericordia. Señor Dios, que nos da la paz y sanas nuestras almas, escuchas las voces de tus fieles, cuyas vidas fueron redimidas por la sangre del Cordero. Perdona los pecados de todos los que duermen en Cristo y concédeles un lugar en tu reino, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este niño muy adentro, te encontraba en el mar o en la flor, y en la lluvia, en la tierra y el silencio, en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos de la Oren, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor nuestro, ofrendas, para que tu siervo, Juan, sea recibido en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por ese sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos, para liberarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos y llenos de alegría. Hosanna, Hosanna, Hosanna in heaven.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su estante Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Durante este momento a recibir la sangre y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son sí, católicos y están listos y preparados a recibir, por favor venga. Pero no son católicos o no son listos o preparados a recibir, yo los invito pues a venir a recibir una bendición. Para poder seguir con los prácticos correctos banca por banca y no juntarnos todo a la misma vez. Gracias. Ave Maria.
Oremos. Te rogamos, Señor, que tu siervo, Juan, por quien hemos celebrado ese sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confiamos en Dios. Junto hemos orado por Juan y ahora llegamos al último adiós. Hay tristeza en el adiós, pero nos fortalece la esperanza de que un día veremos a Juan y gozaremos de nuevo de su amistad. Aunque nos dispersemos habitados por el dolor, la misericordia de Dios nos congregará nuevamente en el gozo de su reino. Por tanto, consolémonos mutuamente en la fe de Jesucristo. Santos del Señor, vengan a su auxilio, vengan a encontrarlo, ángeles de Dios. Reciba en esta alma y presente que Cristo, quien te llama, te lleve hacia Él, que los ángeles te llevan a los brazos de Abraham. Reciban esta alma y preséntenla a nuestro Altísimo Dios. Dale el descanso eterno, Señor, y que brille en él la luz eterna. Reciban esta alma y preséntenla a nuestro Altísimo. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Juan con la firme esperanza de que resucitará el último día con todos los que han muerto en Cristo. Acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y abre las puertas de tu mansión y a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber, consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él. Junto a ti, en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Somos peregrinos que con Cristo vamos hacia nuestra patria, la inmortal Sion. Y en nuestro camino iremos buscando I'm